Hey you, hola chicos y chicas, bienvenidos a Minecraft. Y estamos en esta serie llamada Tutoriales. Y bien gente, hace cuánto que no traía un tutorial. Y bueno, simplemente aquí estoy de vuelta y les voy a traer este tutorial que se llama Super Fun. Bien, le vamos a dar este botoncito de por aquí para veamos de qué trata el tutorial. Simplemente hacemos así y se activan los tutoriales anteriores y los tutoriales de ahora. Y acá tenemos el Super Fun, que simplemente vamos a ver unas granjas automáticas de patatas, de trigo o de seed, semillas o de zanahorias. Y bueno gente, antes que nada que vamos a empezar el tutorial, pues les voy a dejar ahí que vean los comentarios los minutos que tienen estas granjas, porque son exactamente 3 granjas. Y para que no tengan que revisar nuevamente todo el video o estén ahí pendientes de todo lo demás, para que lo vean. Así que nos ponemos en Quake Pro y vamos para allá. Vamos hacia el tutorial. Bien gente, estamos aquí en este tutorial y voy a mostrarles acá 3 tipos de granja y unas pruebas que quiero mostrarles. Primero que nada vamos a empezar a hablar un poquito sobre algo que vamos a utilizar en este tutorial, que va a ser el Super Timer Hopper o el reloj controlable, digamos. Este Timer Hopper lo hice anteriormente en un video tutorial flash, así que bueno, para los que no lo vieron pueden ir a verlo. Y simplemente este timer ayuda a controlar lo que viene siendo los tiempos de... de algo, digamos. A ver, lo podemos, esto hace que se active cada cierto tiempo dependiendo de nosotros como queramos. En este momento está acaba de tirar un misil, iba a decir, un flare, creo que se llaman, firework, un fuego artificial. Bueno, estos fuegos artificiales están activados para que se activen más o menos en cada, a ver, vamos a ver aquí, perfecto, cada 2 minutos. Así que bueno gente, vamos a empezar primero con una pequeña revisión, así que vamos para... Bien gente, vamos a empezar primero por la parte de aquí del tutorial. Y vamos a hacer unas pequeñas pruebas sobre las plantaciones. Bien, como verán tengo 3 lugares para plantar, 3 zonas aquí y 3 zonas acá. Vamos a colocar en cada una un distinto... algún material de farmeo. Perfectamente, vamos a colocar zanahorias. Aquí vamos a colocar patatas. Y aquí vamos a colocar seed. Esto es simplemente para ver cuánto demora en crecer cada una. Acá vamos a colocar de vuelta zanahorias, patatas y seeds. Perfecto, este va a ser un time lapse muy rápido para ustedes. Seguramente yo lo voy a dejar acá grabando un buen tiempo y vamos a ver cuánto demora en crecer estos cultivos. Y dependiendo de cuánto demora en crecer el primer cultivo, vamos a utilizar más o menos vamos a actualizar el Super Time Hopper para que se active cada cierto tiempo. Perfecto. Así que vamos a dejarlo aquí en un super mega time lapse. Bien gente, bueno miren, estoy acá hace muchísimo tiempo, no sé cuánto tiempo llevo, pero por lo menos ya tenemos el primer la primera patata ya cosechada. O sea que a partir de este punto ahí tendrán los minutos seguramente de todo el tiempo que llevo. Es lo mínimo que vamos a utilizar con el timer hopper. Podríamos dejarlo aquí, lo podría dejar muchísimo tiempo más y ver si esto realmente da otro efecto, digamos. Pero básicamente vamos a tomar como referencia esta patata, ya que demoró muchísimo tiempo. Y podría ser que, como esto es random, como verán acá, miren, estos lugares que están de 4, por lo visto crecieron un poco más rápido que estos que están de 1. Aunque yo lo considero medio random, se nota muchísimo la diferencia de esta zona con esta zona. Así que bueno gente, vamos a pasar a hacer el tutorial primero, el más tocho, y después vamos a ir para los mejores. Perfecto, vamos para allá. Bien gente, vamos a ir primero por el tutorial de la granja automática. Pero esta granja automática es automática totalmente, pero es poco eficiente. ¿Por qué poco eficiente? Bueno, les voy a mostrar los mecanismos que tenemos aquí. Simplemente tenemos un cuadrado de 8x8, como verán de este lado, que tiene en este momento 54, o un stack de farmeo de wheat o de trigo, como quieran llamarle. En este momento la granja está apagada. Como verán, esta lucecita marca que la granja está apagada en el momento que
lo estamos viendo ahora mismo. Bien, como verán, tenemos acá dos aldeanos que son farmers. ¿Y qué hacen los farmers? Los farmers vienen a replantar las cosas. Esto es una de las cosas que se implementaron en la 1.8. Perfecto, bien. Lo que hace esta granja simplemente es cuando la encendemos a la granja. Como verán, acá tiene un mecanismo de redstone que va hacia este super timer hopper. Bien, este timer hopper que está controlado, tenemos acá, está controlado exactamente para 30 segundos en cada movimiento. Si no conocen bien, bueno, les recomiendo que vayan a ver el tutorial flash para saber bien cómo funciona este timer hopper controlable. Bien, acá tenemos un control de un minuto por cada cosa que coloquemos en este que tenemos aquí. En este momento tenemos 5 patatas, entonces esto va a estar controlado para 5 minutos. Pero como nosotros tenemos marcado que en la prueba que hicimos con aquellas wheat y aquellas plantaciones demora aproximadamente el primero en 58 minutos, acá vamos a colocar entonces lo que vienen siendo 58 patatas. Así que vamos a colocar todo esto por aquí y a ver. Tenemos que colocar las 58 patatas. Perfecto, esto significa que cada 58 minutos esto va a ser un tick que va a activar todo este mecanismo. Perfecto, bien, ¿cómo se activa todo esto? Al encenderlo, bueno, empieza a contarse desde 0 hasta los 58 minutos. Al llegar a los 58 minutos, esta pequeña mecanismo va a hacer que los que tenemos acá, los dispensers que tenemos aquí, disparen agua. El agua lo que va a hacer es llevarse todas las cosas hacia adelante y van a depositarse aquí en los hoppers. Si bien algunas cosas no van a estar plantadas, otras cosas sí van a estar plantadas. Y por ende, como unas sí y otras no, algunas cosas van a valer, como por ejemplo acá tenemos esta que está bien hecha. Y acá, como vemos, este aldeano lo acabo de sacar. Bueno, simplemente van a ver que algunas están hechas y otras no. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es saturar estos aldeanos, dejarles los 8 stacks, porque de esta manera no van a replantar nuevamente si ya está el trigo ya hecho, digamos. En sí, los aldeanos simplemente, esto como verán, está todo de esta manera porque los aldeanos replantan y replantan a cada rato. Perfecto, bueno, los aldeanos van a empezar, como ya tienen todos los stacks, no van a replantar y solamente van a plantar una y otra vez dependiendo de la cantidad de cosas que tengan. Ay, no sé qué acaba de pasar, pero bueno, lo que pasa aquí, tenemos las cosas estas ya hechas. Acá por ejemplo es el cofre donde vamos a tener todas las cosas. Bien, lo que vamos a hacer aquí es que esto va a empezar a disparar agua, se va a llevar todas las wheat y van a dejar todo esto limpio. Entonces los aldeanos que tienen todos los stacks llenos van a volver a replantar las cosas. Esto simplemente es con darle caña por aquí, se empieza a activar todo el mecanismo y acá las cosas empiezan a pasar y así sucesivamente hasta que pasen los 58 minutos. Exactamente. Como verán acá, el mecanismo se autoapaga, esto va a lanzar agua y en cierto tiempo el agua se va a detener y va a dejar que los aldeanos vuelvan a replantar. Igualmente los aldeanos, si por ahí nos tienen los stacks llenos, cuando se arrastre todo el agua, ellos van a agarrar ciertas cosas mientras se van arrastrando con los wheat y demás seed. Bien, acá voy a pasar a explicar un pequeño mecanismo que lo voy a explicar aquí rápidamente, que es la distancia y el tiempo en que el agua demora en irse hasta acá. Y después que para llevar el objeto, digamos, en sí. Como verán acá, les marco acá que tenemos que utilizar 13 repetidores. ¿Por qué 13 repetidores? Bien, al marcar la señal esta de redstone, esta señal va a ir por este mecanismo y va a activar a este dispenser que tenemos aquí. El dispenser va a lanzar agua. Si nosotros hacemos una línea de 13 repetidores en esta zona, el ítem que esté en esta zona va a llegar hasta acá y se va a meter en el hopper. Pero si dejamos con 12 repetidores, no va a pasar lo mismo, no va a pasar eso. Como ejemplo, vamos a tirar acá un objeto. Uy, lo acabo de agarrar en vez de tirarlo. Vamos a tirar un objeto que está exactamente en la punta de este cubo, digamos. Y vamos a darle caña por aquí. El agua va a empezar a arrastrar el objeto, como lo vemos ahí. Y se mete en el hopper. Perfecto, y lo tenemos aquí. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros acá hay 13 repetidores, como verán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 contando con este. Pero ¿qué pasa si ponemos 12 hoppers en vez de 13? Entonces vamos a tirar nuevamente lo mismo. Uy, momento que no tiré el objeto, vamos a tirarlo nuevamente, vamos, rápido. Perfecto, tiramos el objeto hacia ahí y ahora sí le damos caña. Perfecto, y va a empezar a mandar el objeto con 12 repetidores. Y como verán, el objeto llega justo a la línea, pero no llega a meterse en el hopper. Por ende, necesitamos tener sí o sí
13 repetidores, y los 13 repetidores tienen que estar a 4 ticks. Perfecto, este es el mecanismo que utilizo exactamente aquí abajo, que hace que estos dispensadores suelten el agua y lo recojan a tiempo justo. Así que vamos a pasar a construirlo directamente por allí. Así que vamos a la construcción. Muy bien, gente, para empezar a construir esta granja automática de farmeo, vamos a hacer un cubo perfectamente de 8. Acá ponemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá de nuevamente 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, una vez tenido todo esto, simplemente rellenamos todo el cubo como tiene que ser. Perfecto, una vez tenido este cubo de 4, vamos a empezar a colocar lo que viene siendo el agua, porque es necesario que en la zona de abajo donde tenemos esta construcción, o más bien en los costados, tengamos agua para que fertilice la zona. Entonces vamos a colocar directamente de esta zona como un lugar para que el agua pueda circular, y esta zona también, porque el agua agarra 4 bloques en los costados. Entonces, colocando simplemente en ambos lados esa cantidad de agua, es suficiente para que los cultivos estén hidratados. Así que vamos a pasar rápidamente y construimos esto. Perfecto, una vez terminado todo esto, simplemente vamos a sellar toda esta parte, o vamos a elegir simplemente un lugar donde va a ser los hoppers. Bueno, en este caso vamos a colocarlos de esta zona, y en este lado vamos a colocar entonces los dispensers. Perfecto, colocamos entonces todos estos bloques en esta zona de aquí, y acá simplemente los dispensers que van a ser activados con agua. Bien, y ahora simplemente colocamos un bloque por atrás de los dispensers, que van a ser los bloques donde vamos a colocar la redstone para que se active, y rellenamos estas canaletas con agua, que es lo que van a hidratar a los objetos. Perfecto, una vez terminado todo esto, simplemente vamos a pasar a tapar toda esta zona, porque van a haber aldeanos, que son farmers, que simplemente estos aldeanos lo que van a hacer es lo que van a hacer replantar los objetos cada vez que nosotros queramos, en realidad cuando ellos quieran, pero aproximadamente nos van a servir muchísimo. Y esto simplemente colocamos para una barrera para que no se salgan. Perfecto, una vez terminado todo esto, vamos a pasar a colocar unos hoppers en la zona de abajo, de esta manera. Perfecto. Y en este lado vamos a colocar, todos tienen que estar mirándose entre a ellos. Como verán, acá todos los hoppers miran hacia un lado. Y acá podemos colocar el cofre, que es donde vamos a dejar, donde van a caer todos nuestros ítems que nosotros queramos. Así que simplemente colocamos esto por aquí y esto por aquí, y ya tenemos todo listo. Perfecto. Simplemente lo podemos colocar o aquí, o donde se nos guste más a nosotros. Yo recomendaría, bueno, si en este caso, simplemente vamos a seguir sellando toda esta zona, pero también recomiendo que puedan tapar la zona de abajo, porque puede haber un glitcheo y los aldeanos pueden caer en esta parte o en esta parte. Así que simplemente colocando un techo por abajo va a impedir que pase eso. Yo por el momento no lo voy a colocar, pero les voy a decir que lo pueden colocar si ustedes quieren. Así que bien, ya tenemos esta zona preparada, así que vamos a pasar a colocar los aldeanos. Bien, gente, ahora vamos a colocar los aldeanos. Es necesario que los aldeanos que nosotros coloquemos en esta zona sean farmers. Vamos a mirar, este es un fisherman, este es un Lloyd Wall. En este momento vamos a dejar entonces solamente en dos farmers. Yo recomendaría que dejen uno o dos, porque en un momento van a llegar a tener saturación, y si pueden llegar a, por decir, a reproducirse, pero como no hay puertas no se van a reproducir. Por ende, no les sugeriría que cerca de aquí construyeran alguna casa o alguna puerta, coloquen alguna puerta, digamos, con techo. Bien, ahora simplemente procedemos a fertilizar toda la zona, si me dejan estos tipos, y terminamos con eso. Perfecto, gente, una vez fertilizada toda la zona, que como verán aquí, vamos a pasar a dejarle los objetos a estos aldeanos. Es depende de nosotros que queramos que planten en esta zona. Si quieren, podemos hacer tres zonas de estas idénticas, y a cada uno colocarles un ítem en especial. En este caso le voy a dar 8 stacks de patatas, ya que estos aldeanos son los que necesitan. Voy a hacer que esta granjita sea solamente de patatas, y con estos 8 stacks el aldeano va a quedar saturado y por ende no va a seguir agarrando más ítems.
y tenemos ahí los aldeanos saturados. Simplemente ahora los aldeanos, como tienen ciertas cosas en los inventarios, van a empezar a replantar y plantar sus dos ítems. Y perfecto. Bien, ahora vamos a pasar a construir el mecanismo de redstone que va a hacer activar y desactivar todo esto. Vamos para allá. Bien, gente, ahora vamos a pasar a construir el mecanismo de redstone. Para empezar, primero vamos a colocar aquí una lámpara. Perfecto, a esta lámpara le vamos a colocar por detrás una antorcha de redstone y la palanca por delante. Esto va a significar que cuando esté prendido, esto va a estar prendido, y cuando esté apagado, bueno, simplemente la lámpara va a estar apagada. Aquí lo que vamos a colocar van a ser los objetos, que el ítem, y vamos a bajar esto de redstone, digamos. Podemos bajarlo, sí o sí, vamos a bajarlo de esta, por este lado, o por este lado, o por este lado. Nunca tenemos que bajarlo de este lado, porque si nosotros hacemos esto, la lámpara se prende cuando está apagada. En cambio, si colocamos la redstone por aquí, esto no se va a apagar, no se va a prender. Perfecto, una vez así, vamos bajando todo el mecanismo este de redstone. Y en este caso yo lo voy a hacer en una zona, digamos. Vamos a colocar simplemente esto por aquí, esto aquí. Voy a subir un bloque para que no esté en el piso. Y acá vamos a hacer la construcción de un hopper timer. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, para empezar, como ya creo que ya todos saben cómo se hacen los hopper timer, pero bueno, lo voy a hacer nuevamente otra vez para que todos lo vean. Primero, bueno, los hopper ahí, dos hopper mirándose hacia un lado, así colocamos estos repetidores en cada lado. Acá colocamos en gotita de redstone, y acá pistón pegajoso por acá, pistón pegajoso por acá, y acá un bloque. Perfecto, acá simplemente para que este esté activado y desactivado, vamos a colocar dos de redstone que van a desactivar y activar este mecanismo. Como en este momento está apagado, esto está totalmente apagado también. Perfecto, una vez hecho todo esto de esta manera, vamos a colocar un bloque que es donde vamos a pasar la señal de redstone nuevamente, y acá también vamos a construir un segundo hopper. Esto es para hacer hacerlo más controlable al timer, este, al hopper timer, y poder tener un control de los minutos que nosotros queramos que se active o no se active. Perfecto, colocamos entonces esto por aquí, otra vez un pistón, y acá simplemente otra vez un bloque de redstone. Ahora simplemente aquí vamos a ver en dónde queremos que salga la señal. En este momento voy a colocar aquí para que la señal salga desde esta zona. Perfecto, aquí simplemente colocamos dos bloques más, colocamos en esta zona, momento, aquí un pistón pegajoso, y acá vamos a señar, digamos, lo que viene siendo este mecanismo. En este colocamos un repetidor y un repetidor por acá. A este repetidor le vamos a colocar 4 ticks, y acá vamos a hacer el mismo mecanismo que nosotros lo mostré hace un rato de los repetidores, que tienen que ser exactamente 13. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Perfecto, con estos repetidores ya tenemos contados lo que nosotros queremos para hacer que el agua se corte. Colocamos entonces todos los repetidores a 4 ticks, como tiene que ser. Perfecto, perfecto y perfecto. Y en esta zona vamos a sacar más o menos todo esto para que no los líe. Simplemente conectamos todos los repetidores como tienen que ser. Y por aquí vamos a hacer la otra señal de redstone, que es la que va a mandar aquí la chicha para que todo esto se prenda. Así que así, simplemente subimos la señal de redstone por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, y queda de esta manera. Perfecto. Ahora simplemente por acá también tenemos que subir la señal de redstone, y la podemos hacer de la misma manera. Si queremos, hacemos dos por aquí, dos por aquí, ups, dos por aquí, cerramos esto y dos por aquí. Perfecto. Acá, si queremos, podemos colocarles un repetidor para que la cosa no se nos líe, pero en este momento no voy a conectar nada. Bien, colocamos entonces aquí redstone, redstone, redstone. Acá voy a colocar esto lo voy a hacer así. Perfecto. Para que esté mejor conectado, digamos, todo este circuito. A ver, que aquí me lío un poco. Esto lo vamos a subir por aquí, esto lo vamos a subir por aquí, esto lo vamos a subir por aquí y esto por aquí. Perfecto. Bueno, ahí lo vamos a colocar así. ¿Por qué? Porque acá quiero que vea un repetidor en esta zona,
que es la que va a mandar donde va a llegar la señal de redstone que nosotros queremos. Acá tenemos esto que llega justo, pero acá, como verán, tenemos más de lo que nos requiere, más gotas de redstone que los que nos le podemos dar. Así que vamos a colocar, a ver, vamos a llegar por aquí. Cerramos este y vamos a ver si la señal de redstone llega, que yo creo que no llega. Pero le vamos a dar caña por aquí y vemos si llega. Perfecto, entonces tenemos exactamente lo que nosotros queremos. Esto lo pueden encontrar ustedes como ustedes más les guste, pero simplemente ya está. Perfecto, una vez colocado todo esto, van a ver que esta señal llega mucho al principio y va a alargar todo el agua. Y en como estos son 13 repetidores que tenemos aquí, van a hacer lo mismo y van a cortar el agua en sí. Acá simplemente colocamos los baldes de aguas correspondientes de cada uno. Perfecto, entonces colocamos un baldecito por aquí. Un momento que me lío acá. Coloco 7 baldes. Perfecto, uno por aquí, otro 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 por aquí y el último por aquí. Perfecto, entonces tenemos todos los baldes de agua completamente llenos y todo el reloj ya preparado. Perfecto, ahora vamos a pasar a colocarle el tiempo a este reloj. Como verán, necesitamos 64 ítems, 22 para hacer el reloj de un minuto. Entonces le vamos a colocar exactamente 64 ítems, 22. Una vez colocado todos estos ítems, acá vamos a colocar, a ver, un bloque más. Perfecto, y esto tiene que estar apagado como tiene que ser. Y acá vamos a colocar, como está controlado a un minuto, acá le tenemos que colocar la mitad de cosas, pero lo vamos a dejar controlado mejor a 30 segundos y controlamos mucho mejor a un minuto estas zonas, esta parte. Si no me entienden, lo que les quiero decir, ya les voy a explicar exactamente. Como tienen que ser 58 minutos, le colocamos 58 ítems en este hopper. Tiene que ser en este hopper, gente. No puede ser en este si es que la señal la sacamos desde aquí. Tiene que ser sí o sí en ese hopper. Bueno, como verán, acaba de mandarse una señal de redstone y no se va a apagar porque... sí se apaga. Pensé que me había fallado algo. Perfecto, ahí se apaga y se prende. Y bueno, ese es por el tick que dio ahí. Entonces simplemente vamos a ver que el... Tenemos 21 patatas. Bueno, simplemente, bueno, deben ser las patatas que también tenía en él. Y como verán, acá un par de patatas, que tendrían que ser en realidad 64, no las agarramos porque fueron los aliados las que agarraron. Así que ellos simplemente se autoabastecen y nosotros simplemente tenemos que dejar esta granja prendida. Como verán, ahora la voy a prender y van a empezar a pasarse los ítems de aquí para acá. Para demorar 30 segundos, se va a activar acá un mecanismo de 1 y 1. Que bueno, va a ser lo que va a hacer es contar un minuto. Si nosotros colocamos esto de un minuto, acá se va a hacer de 58 minutos, sino el doble, que serían 116 minutos. Bueno, y acá simplemente los aldeanos van farmeando y así la granja funciona. Lo que yo le quiero decir es que esta granja no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque demora exactamente casi una hora en activarse. Entonces sacaríamos simplemente un stack como mínimo de algo en una hora. O si no, sacaríamos un poquito más. Pero no nos asegura que sea muy, muy rentable. Igual así, esta granja es bastante grande y se puede hacer muchísimo más grande. Y muchísimo más de distintos. Podemos hacer un cuadrado más por aquí, etcétera, 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 y podemos farmearla, pero es automática, lastimosamente se activa cada hora, pero también la podemos hacer que se active cada cierto tiempo. Si nosotros controlamos esto, podemos hacer que se active cada 20 minutos o cada 10, pero no asegura que estos cultivos crezcan en ese tiempo. Así que simplemente, bueno, ahora vamos a pasar a construir la siguiente granja. Bien, gente, ahora vamos a pasar a construir la Nano Farm, que es muy conocida, pero bueno, ahora les voy a dar a conocer un pequeño detalle que tenían aquí, que bueno, en esta Nano Farm, por lo general, la gente que lo construye dicen que se gasta mucho bowl meal. Lo que yo hago aquí es optimizar el bowl meal y hacer que no se gaste tanto, porque bueno, básicamente creo el problema de por qué nunca optimizaron el bowl meal es porque siempre se basaron en construir la granja tal y como un creador la puso y simplemente es copiarla y repegarla y nunca mostrar o pensar bien el mecanismo de redstone que se llega a utilizar en este nano farm. Bien, voy a mostrarles dos formas. La primera forma de la nano farm es esta, aquí donde nosotros nos colocamos una placa de presión y empieza a subir y bajar. Esta, acá simplemente nosotros nos colocamos de esta manera y empezamos a recibir
estos ítems. En este momento estoy en creativo y por ende simplemente me va a subir y me va a subir y nunca me va a bajar. Pero vamos a poner así. Perfecto, vamos a tirar esto por aquí para que no se nos líe. Y acá simplemente, bueno, colocamos y ahí, como verán, ahora sí empieza a subir verdaderamente como tiene que subir. Perfecto, y acá, bueno, vemos cómo van creciendo y así se van cambiando simplemente de ítem. Perfecto, me acabo de glitchar la batata, pero bueno, ahí seguimos con esto. Ahora vamos a poner la seed y ahí así simplemente se va farmeando automáticamente estos ítems. Bien, esto simplemente se apaga así con salir del lugar. Vamos a pasar ahora a la nano farm, a la segunda nano farm. Para mí que esta también es muy, me gusta muchísimo, porque básicamente es igual, pero la idea no es pararse en una placa de presión ni nada, simplemente es con darle a la palanquita por aquí y empieza a subir y bajar. Acá colocamos el ítem, vamos a poner en, vamos a sacar el creativo, así esto es más normal. Y bueno, por ejemplo, verán que se gasta solamente 3 de bowl meal y no gasta bowl meal a saco como lo hace otra granja. Por ende, todo el bowl meal que coloquemos aquí nos va a servir con 3 stacks de bowl meal que nos van a dar exactamente un stack de huesos, nos va a servir para hacer esta pequeña granjita. Perfecto, ahí como verán, bueno, esos son con zanahorias. A ver si agarro la patata, porque a veces puede que no me llegue a agarrar perfectamente. Si ven dónde está el puntero, tendrían que colocar el puntero exactamente en el lugar donde yo lo coloco en este momento, para que esto dé caña como tiene que ser. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, le damos aquí, se apaga la granja y acá tenemos, bueno, esta lo hice simplemente para que vean cómo es la construcción de esta granja. Y el esqueleto no es muy difícil, es demasiado fácil, así que vamos a pasar a construirla rápidamente por aquí los dos modelos. Bien, gente, vamos a empezar aquí a la construcción de estas dos nano farm. Primero que nada vamos a tener que subir estos ítems, pero bueno, primero que nada vamos a colocar una base donde vamos a colocar simplemente un pistón pegajoso y arriba uno de dirt. Aquí va a ser la base donde vamos, como verán, esta es la base donde vamos a empezar la construcción, ya que este dirt va a subir y subir. Nosotros simplemente nos vamos a colocar en esta zona. Por ende, vamos a rellenar lo que viene siendo toda esta parte, que es donde realmente no nos va a servir de nada. Acá vamos a colocar lo que viene siendo el dispenser. Y en las zonas de arriba vamos a colocar un hopper mirando hacia un dispenser, un hopper mirando hacia el otro y el otro mirando hacia al que no le corresponde. Acá simplemente vamos a colocar lo que viene siendo los bloques para que se active este mecanismo. Como verán, colocamos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Exactamente como tenemos aquí. Ahora simplemente repetimos esto del otro lado, que va a ser lo que vamos a utilizar. Perfecto, gente, bueno, una vez terminado todo esto, como verán, acá acabo de colocar los cofres. Y bueno, acá simplemente podemos hacer lo mismo, colocamos cofre por aquí, así queda mucho mejor. Perfecto, estos tres cofres van a estar ahí porque son los que le vamos a dejar bow meal para que bajen directamente hacia el dispenser. Bien, gente, una vez terminado todo esto, vamos a pasar a la construcción del mecanismo de redstone que vamos a utilizar aquí. Simplemente vamos a sacar el mecanismo de redstone por esta zona. Así que vamos a bajar directamente desde aquí. Colocamos un ítem por aquí, un ítem por aquí y un ítem por aquí. Perfecto, esta zona va a ser donde vamos a mandar la señal de redstone y esta la otra parte. Perfecto, acá simplemente colocamos esto por aquí. Perfecto, una vez terminado todo esto, vamos a colocar la señal de redstone, que es la que nos va a dar chicha a todo el mecanismo. Perfecto, colocamos esto por aquí y acá subimos simplemente todo lo que viene siendo esta redstone por aquí. Acá podemos, si queremos, colocar un repetidor que va a dar la señal más hacia arriba, y acá simplemente colocamos lo que viene siendo un comparador en esta zona, un redstone por aquí, redstone por aquí, redstone por aquí. Acá colocamos de nuevo la redstone para que se nos haga un reloj, y a este le colocamos en 3 sticks. Perfecto, y así ya tenemos este mecanismo hecho. Acá simplemente vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con este que tenemos, y vamos a pasar a optimizarlo como tiene que ser.
Muy bien, gente, vamos a pasar a hacer ahora el mecanismo de arresto de la corrupción de la nanofar. Perfecto, primero vamos a empezar con el de la placa de presión. Bueno, simplemente vamos a primero, como dije acá, vamos a colocar una placa de presión en esta zona. Vamos a dejarla por aquí y aquí vamos a romper aquí y vamos a colocar acá lo que viene siendo uno de redstone. Bueno, como verán, este de redstone va a activar este. Simplemente acá podemos colocar un cristal o algún ítem que no sea, que sea transparente, digamos. Bueno, acá por lo general va a bajar la redstone por aquí. Tenemos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y vamos a mandar por aquí la señal de redstone. Perfecto. Acá simplemente colocamos redstone, redstone, redstone. Y acá vamos a colocar una antorcha negada, que es la que no vamos, la que se va a prender cuando pisemos la redstone. Entonces nosotros al pisar aquí, la señal se va a empezar a prender y apagar como tiene que ser. Ahora, bueno, vamos a ver acá una cosita más que nos estamos olvidando, que es colocar el agua, porque si no, el agua no, el coso no va a quedar fértil en sí. Así que el agua la vamos a colocar en la zona de adelante. Vamos a colocar esto por aquí y esto así, perfecto. Y ya tenemos el agua colocada. Acá simplemente podemos tapar como se nos antoje cada uno y ya está, perfecto. Entonces acá vamos a hacer exactamente lo mismo con el agua. Colocamos ahí, colocamos agua por aquí y esto por aquí para que quede totalmente tapado. Pero la diferencia de esta zona, que es mucho más fácil para mí, es que vamos a colocar esto por aquí, esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Y acá simplemente vamos a colocar en lo que viene siendo una lámpara de redstone, o la podemos colocar donde nosotros más la queramos. Vamos a colocar en este momento aquí. Esto es solamente ilustrativo, lo pueden colocar ustedes donde ustedes quieran. Simplemente si la encendemos, la lámpara se enciende, si no, no. Acá vamos a colocar una antorcha de redstone y acá redstone, redstone, redstone. Y redstone aquí, que va a estar negada también. Perfecto, o simplemente ni siquiera colocamos redstone. Podemos simplemente colocar esto por aquí. Un momento, aquí, aquí. Y aquí, perfecto. Colocamos redstone, redstone, redstone. Está perfecto. Me confundí en el primero porque lo quería hacer igual que ese. Simplemente colocamos esta de esta forma y ahora le damos chicha y esto se pone a funcionar perfectamente. No se olviden que el repetidor tiene que estar a 3 ticks en esta zona y hasta acá también a 3 ticks. Y bueno, simplemente acá le pueden, esta es solamente un modelo, si ustedes lo quieren achicar lo pueden achicar muchísimo más. Pueden colocar esta palanca aquí y llevarlo al resto, pero no se olviden que esto es el... Este esqueleto es lo fundamental que tiene que tener. Por ejemplo, por lo general estos cuatro bloques tienen que estar sí o sí bien colocados. Y esto, bueno, acá lo pueden colocar como a ustedes más les guste. Así que bueno, creo que con esto está todo este nanofarm de las dos formas. Así que vamos a pasar al siguiente tutorial. Muy bien, gente, vamos a pasar con el último tutorial. Y esta es la granja automática, totalmente automática, de patatas, zanahorias o semillas. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, vamos a empezar a hablar un poquito sobre cómo funciona esta granja rápidamente. Así vamos a aprender los conceptos rápidos. Bien, tenemos acá un farmer, que como verán es el que planta acá las cosas. Acá tenemos simplemente unos droppers, que son los que tiran bone meal y hacen crecer a estas, a lo que sea que tengamos acá, ya sean seeds, ya sean patatas, ya sean zanahorias. Y acá tenemos unos cubos de agua, que son los que van a arrastrar todo esto hasta los hoppers, que van a llegar hasta aquí y van a dar lugar a todo esto. Muy bien, vamos a encenderlo rápidamente porque este también está controlado por un timer hopper doble, que está hecho exactamente, vamos a ver los minutos que tenemos acá, 1.30, y acá está hecho a 2 minutos. Exactamente, perfecto, cada 2 minutos esto se activa, entonces significa que en una hora lo utilizamos 30 veces. Pero vamos a ver cómo funciona. Lo apago en este momento y bueno, como verán ahí va a empezar a funcionar. Y en 2 minutos va a lanzar lo que viene siendo toda una tira para que todo esto se recoja básicamente. Bueno, como verán acá el mecanismo de redstone es fácil, simplemente viene por acá la redstone. Hace 3 ticks, acá como verán hay muchos repetidores que están acá todos así alineados, que uno no entiende para qué están todos estos, pero les voy a explicar rápidamente por esa zona cómo funciona todo esto, que es básicamente lo mismo. Bueno, esto simplemente va a dar un tick aquí que va a dar 3 ticks y después del tercer tick va a dar un tick más para que salga el agua y de acá el agua se lance a recoja todo en 2 minutos. Y bueno, va a dar tiempo otros 2 minutos para que el farmer venga y replante nuevamente todo esto. Simplemente acá se gasta 3 de bowl meal a cada rato, ya que tenemos, bueno, unos hoppers que son los que nos van a colocar. Simplemente estos hoppers no son necesarios en sí, por lo menos esta última fila de arriba no es necesaria. Si quieren, yo la pongo solamente para dejarlo así, para que no tengamos que poner muchos baúles, porque podemos poner solamente esta fila de hoppers y hacer que todo esto, además, simplemente colocar baúles en vez de todos estos hoppers y para rellenar de vuelta con bowl meal.
Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, vamos, ahí ya se va a activar enseguida el mecanismo este y van a ver cómo funciona rápidamente. Y lo vamos a pasar a armar. Vamos rápido, rápido, rápido. Bueno, acá como siempre digo, tiene que haber un farmer y acá van a estar las cosas que nos van a venir. Por ejemplo, estas son las zanahorias que se agarran muy, pero muy rápidamente. Esta granja es muy eficiente y para mí es una granja automática. Básicamente nosotros la podemos prender o apagar cuando nosotros queramos con esta palanca que tenemos aquí. Y ya se prende o se apaga como sea. Bien, vamos a ver, ya creo que ya se hace el tiempo. A ver, a ver, a ver. Veo aquí. Ya tendría que pasar. Vamos a ponernos aquí para ver cómo funciona todo esto. Y ahí se activa uno, el segundo tick y el tercer tick por si no se crecieron con las segundas. Se lanza el agua rápidamente, el agua manda todos los sitios a los hoppers, se sale el agua y bueno, y este aldeano puede agarrar un par de patatas si quiere o no. Y bueno, acá tenemos la cantidad de patatas, 9 que se recogieron porque las demás la agarró el fucking aldeano. Bueno, no importa, el aldeano este hasta que se sature va a funcionar allí. Básicamente acá tiene 2 minutos el aldeano para volver a replantar todo si así lo quiere, y una vez que lo replante ya está, va a ser suficiente como para que vuelva a pasar todo nuevamente. Podemos colocarlo a 4 minutos, ya que el aldeano por lo general no lo planta tan rápido. O podemos colocar más en 2 aldeanos para que esto se active mucho más rápido. Así que vamos a pasar a ver este mecanismo de redstone rápidamente. Bien, gente, ahora vamos a pasar a explicar lo que viene siendo el mecanismo de redstone que tenemos en esta zona. Muy bien, vamos a pasar a ver cómo se funciona todo este mecanismo rápidamente. Muy bien, damos un clic aquí. Verán que hay un tick, 2 ticks, 3 ticks. Se enciende el agua, sale un objeto y el objeto se empieza a pasar hacia esta zona. Perfectamente. Ahora nosotros, ¿qué pasa? Si nosotros colocamos... Acá hay 13 repetidores, como ya lo había dicho y ya lo hemos visto en el anterior tutorial. Hacemos 3 ticks. Sale el segundo, sale el tercero, se activa el agua, sale el objeto y empieza a arrastrarse hasta aquí. Y debido a que solamente tiene 12 repetidores, el objeto no llega hasta aquí, hasta el fondo. Este último repetidor, ya como lo habrán visto, puede estar así o a 4 ticks, que viene a ser lo mismo. Igualmente funciona. Y acá simplemente tenemos que colocar, para que vea un tick en cada momento, 4 repetidores sí o sí a 4 ticks. Porque si colocamos simplemente un repetidor, estos 4 repetidores a 3 ticks, el último a 3 ticks, van a ver que no da una segunda señal. Ahí acaban de ver que no es una señal y por eso necesitamos estar siempre a 4 ticks y tienen que ver 4 repetidores. Exacto, exacto, exacto. Bueno, el primer tick será por este, el segundo tick será acá y el tercer tick será acá. Esto va a dar una señal aquí que va a hacer que el agua salga, y con 13 repetidores acá después el agua se va a detener, va a dar tiempo a que todo esto se llegue hasta aquí y va a dejar todos los objetos normalmente. Vamos a pasar a construirlo rápidamente y bueno, como verán acá el aldeano ya replantó todo y simplemente va a funcionar. Muy bien, gente, vamos a empezar a construir esta pequeña granjita. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a colocar exactamente a 4 bloques por arriba. Rápidamente, bien, a partir del cuarto bloque vamos a empezar a colocar uno de dir aquí. Esto tiene que ser un cuadrado de 8, no, tiene que ser un cuadrado, un rectángulo de 2x8. Exactamente, colocamos ahí 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, una vez te he colocado estos 8, simplemente lo que vamos a hacer es colocar unos por aquí y hacer una canaleta que es por donde va a ir el agua. Simplemente, esta simplemente lo podemos hacer de uno solo si queremos, básicamente tiene que ser de uno solo, pero también como este lo podemos agrandar y hacer otro más al costado como queramos, puede servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, simplemente ahora lo vamos a hacer de uno solo, así que vamos a tapar esta parte normalmente y acá arriba vamos a colocar acá una canaleta toda con agua para que se hidrate todo lo que viene siendo el piso. Acá simplemente vamos a colocar estos objetos para que los ítems podamos colocar los dispensers tranquilamente. Tiene que ser 8 dispensers de un lado y 8 dispensers del otro lado. Perfecto, una vez colocado todos estos, simplemente colocamos aquí uno por aquí y todos estos vamos hacia atrás. Perfecto, esto va a ser donde va a ir la redstone normalmente. Y ya así, simplemente esto por aquí. Y ahora simplemente colocamos acá dos dispenser más. Acá simplemente vamos a hacer un hopper más. Los dos tienen que estar mirando hacia esta zona. Y acá vamos a colocar lo que viene siendo el cofre, que es el que va a tener las cosas que nosotros buscamos o que nosotros queremos tener. Perfecto, lo vamos a colocar así para que quede un poco más representativo. Y acá simplemente ahora nos toca tapar todo lo que queda.
Perfecto, una vez que lo tapamos todo, tiene que estar todo tapado exactamente para que no salgan por ningún lado. Y yo recomiendo tapar en más o menos todos los agujeros, ya que los aldeanos se pueden glitchar en ciertos momentos y caen hacia abajo. Y después va a ser un coñazo volver a subirlos, básicamente. Así que yo lo que recomiendo es tapar toda esta zona de abajo y toda la zona de abajo, simplemente para evitar que se glitchen los aldeanos y caigan. Especialmente en estas zonas donde están abiertas al agua, digamos. O sea, me refiero a estos cuadrados, a estas partes donde está totalmente abierto. Muy bien, una vez terminado todo esto, vamos a pasar a construir, a colocar más o menos la redstone como tiene que ser. Acá simplemente colocamos esto así, así. Y así, simplemente acá abrimos porque la redstone no va a venir por este lugar, básicamente. Y este va a ser el mecanismo normal, perfecto. Muy bien, gente, ahora lo que vamos a hacer es buscar aldeano farmer. En este caso voy a buscar dos aldeano farmer para que estén en esta granja. Y vamos a ver, este no, este farmer, perfecto, lo dejamos. Este que es este también es farmer, perfecto. Dos farmer a la primera, no a la primera, pero por lo menos nos salieron bastante rapidito. Bien, colocamos en todo esto lo que viene siendo... permiso, por favor. Perfecto, gracias. Muy bien, una vez terminado, farmemos todo esto. Y a los farmers vamos a hacer esta. Aquí le decimos de patatas, ya decimos de zanahoria. Así que vamos a hacer esta de wheat o de semillas. Seed. Perfecto. Y acá le vamos a tirar 64, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uy, me pasé por 2. Bueno, no importa. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Ya con 8 es suficiente para que el aldeano se sature. Si quieren saber más sobre la saturación de aldeanos o algo sobre los aldeanos, pueden ir a visitar uno de mis tutoriales, que también es el tutorial de aldeanos, que creo que es el número 3 o 4, lo pueden ver en la lista de reproducción, y para ver más o menos cómo funcionan el crecimiento de los aldeanos si quieren hacer granjas de aldeanos también. Perfecto, muy bien. Una vez terminado todo esto, y como verán, el aldeano no demoró en nada en replantar todas las semillas. Así que ahora vamos a pasar a hacer la construcción del mecanismo de redstone. Muy bien, gente, vamos a pasar a construir ahora el mecanismo de redstone de esta granja. Simplemente vamos a colocar primero que nada redstone por detrás de los dispensers que tenemos aquí. Disculpen por utilizar la lana negra, pero bueno, no se ve muy bien que digamos con lana negra, así que vamos a utilizar la lana naranja a partir de ahora. Muy bien, acá tenemos un pedacito de redstone, vamos a recogerlo, perfecto. Bien, vamos a colocar entonces ahora, como verán acá, por afuera, dos bloques. Y acá arriba simplemente vamos a colocar un bloque más. Bien, esto simplemente es para dividir la zona, porque va a ser un tick por arriba y otro tick va a ir por abajo para que se activen los dispensadores en diferentes tiempos. Bien, ahora aquí lo que vamos a hacer es... cada uno puede elegir donde quiera, donde va a venir la señal de redstone. Si la queremos, podemos utilizarla por aquí o la podemos utilizar desde la otra zona. Para darles un más o menos lo que me refiero, simplemente colocamos aquí y van a ver que puede. Si lo colocamos aquí o aquí, simplemente va a llegar exactamente justo los 15 de redstone en esta zona o en aquella zona, dependiendo de donde la coloquemos. Perfecto, simplemente voy a utilizar esta zona para hacer la señal de redstone que va a venir. Bien, ahora simplemente lo que colocamos aquí va a ser esto por aquí y esto por aquí. Acá, ¿qué vamos a hacer? Esto simplemente tiene que ser un mecanismo donde va a llegar esta redstone a este punto sí o sí por tres lugares. Exactamente. Bien, vamos entonces a colocar esto por aquí, esto por aquí, esto y esto. ¿Por qué? Bueno, este va a ser el lugar por donde va a llegar la primera señal de redstone. Simplemente la señal de redstone va a venir por aquí, va a dar caña a este lugar que tenemos aquí. Y ahora acá se va a retroalimentar, digamos, si no colocamos estos repetidores. Así que así, ya lo vimos hace rato, simplemente colocamos cuatro repetidores contando con este. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Uno por aquí. Dos, tres y cuatro repetidores contando con este. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora simplemente lo único que tenemos que hacer, este no va a estar a ticks porque es el que no cuenta, digamos, de todos los repetidores. La colocamos cuatro ticks. Creo que acá estoy haciendo un pequeño error. Sí. No, acá está un poquito mal. Esto vamos a colocarlo así. Y los cuatro ticks van a venir desde aquí. Exactamente. Eso.
Sí, porque si no, no nos va a alcanzar el lugar en sí. Perfecto, entonces colocamos de esta manera, hacemos este rectángulo así, colocamos 4 tick por aquí, 4 tick por aquí, 4 tick por aquí, 4, 4 y 4. Esto lo vamos a dejar simplemente un tick para que no hayan problemas, así hacemos una señal aparte. Rápidamente colocamos entonces 4 ticks por aquí, 4 ticks por aquí, 4 por aquí y 4 por aquí. Ahora simplemente colocamos redstone, porque este uso de repetidores en esta zona es simplemente para evitar que la redstone de vueltas y de vueltas y no se desactive nunca. Como verán acá, la última señal de redstone que llegamos en esta zona es la que se va a subir por acá para que se activen en los dispensadores de arriba. Acá hacemos de esta manera y acá simplemente traemos lo que viene siendo por aquí. A ver si rompemos esto, perfecto ahí. Y acá colocamos redstone, 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 redstone y redstone. Y acá como verán, a esta última le vamos a colocar un repetidor que va a dar la señal para que termine con abriendo esta parte de los dispensadores para que salga el agua. Ahora acá simplemente colocamos lo que viene siendo repetidores, repetidores por aquí, repetidores por aquí. Y bien, básicamente aquí lo que vamos a hacer es utilizar el ¿qué sucede aquí? Si nosotros podemos hacer, se puede formar todo un retro, un círculo vicioso que active y desactive, ya que como verán acá, la señal va a volver y va a volver. Acá simplemente para evitar eso vamos a utilizar lo que viene siendo el hecho de un solo tick para que no vuelva y vuelva la señal, digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos todo esto de esta manera y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Perfecto, acá simplemente colocamos redstone, redstone, redstone y a todos estos lo vamos a colocar a 4 ticks. Como tiene que ser, ahí, 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 ahí. Sí, acá estoy. No, esto es al revés. Lo siento, muchachos. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Perfecto. Entonces colocamos esto así para evitar que se haga un círculo vicioso. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Perfecto. Entonces todo esto va así directamente. Y ahora sí nos sacamos todo esto de círculo vicioso que se puede formar. Porque si lo hacemos del lado contrario, simplemente iba a dar vueltas y vueltas la señal de redstone. Ahí me equivoqué, un pequeño fallito mío, pero bueno, no importa. Bien, perfecto. Ahora colocamos acá todo a 4 ticks, 4 ticks. Y acá simplemente este lo dejamos a un tick y creo que ya estaría todo listo. Muy bien, una vez terminado todo ese mecanismo de arriba, como verán acá, ya lo dije, vamos a empezar a colocar acá los cubitos de agua, digamos. Acuérdense que tiene que ir en estos dos dispensers un cubo de agua y en cada uno de estos va a ir uno de bone meal. Vamos a rellenar a todos de esta manera rápidamente, para evitar que se nos vaya tanto el lío. A ver, con 3 stacks de huesos en cada, más o menos exactamente, es cada ítem, digamos, cada dispenser. Y esto nos va a servir muchísimo, ya que con más o menos, si contamos 64 aproximadamente, por cada 3 de cada uno, o sea, cada 3 stacks de huesos sería una 3 stacks de lo que vengamos de las plantaciones, digamos, en sí. Para mí esta granja es una de las más efectivas y yo creo, y no la vi en ninguna otra parte, o sea, yo la creé básicamente. Y no sé si habrá alguien que ya la haya hecho, creo que no, por lo menos yo revisé por otras partes en otros youtubers. Más que nada los ingleses, que son los que más saben de resto y demás cosas, y son los que siempre traen las primeras cosas en cuanto a todos estos mecanismos de redstone. Muy bien, llenamos todo esto de bone meal y vamos a pasar a hacer el timer hopper que vamos a utilizar aquí abajo. Vamos a hacer la plataforma básicamente de los timer hopper, que bueno, ya lo hicimos varias veces en este capítulo, así que simplemente lo vamos a hacer otra vez más. Perfecto, vamos a hacer entonces esto así, y vamos a pasar a sacar la redstone, que es la que nos va a servir para esto. Simplemente agarramos esto, un repetidor, un bloque de estos y esto por aquí. Perfecto, colocamos esto así, colocamos dos hoppers mirándose uno con el otro, comparador en los costados. Perfecto, gotita de redstone,
Ahí colocamos unos pistones pegajosos. Ahora simplemente hacemos exactamente lo mismo de este lado. Comparador, me perdí. Comparador. Acá otro hopper mirándose uno con nosotros. Y acá bloque de redstone. Y acá redstone. Y acá simplemente vamos a colocar el lugar para encendido o apagado de esta pequeña granjilla, digamos, de todo esto. Vamos a colocar acá una lever para prender o apagar lo que nosotros queramos. Bien, esto es simplemente para que vean que esto es totalmente una granja automática. Es AFK totalmente. Vamos a sacar la señal desde este lado. Vamos a colocar un pistón pegajoso mirando hacia arriba con un bloque. Sacamos un repetidor por aquí. Vamos a hacer esto así, de esta manera. Colocamos un repetidor aquí y bloques de redstone. Simplemente es lo mismo que siempre hacemos. Colocamos este a 4 tick para que la señal sea un poco más fuerte. Simplemente. Y ahora lo que tenemos que hacer, que llevar, es que llegue hasta este punto, que es el punto donde vamos a tener la señal en sí de redstone. Como lo tenemos aquí abajo, simplemente lo que vamos a hacer es bajarla de una de la manera normal, digamos, que tenemos siempre. Y ya tenemos aquí la redstone. Perfecto, acá simplemente colocamos redstone. Perfecto. Una vez colocado todo esto así, vamos a pasar a calibrar este mecanismo de hopper. Lo tengo yo calibrado a 2 minutos exactamente, para darle tiempo a los aldeanos de que en 2 minutos hagan lo que ellos coloquen todo el farmeo, digamos. Entonces simplemente colocamos en este, colocamos estos dos ítems. Lo vamos a apagar en este momento para que no se los líe. Y vamos a colocar dos ítems en esta zona si es que nosotros queremos, si la señal sale de este lado. Acuérdense muy bien de que si nosotros colocamos los ítems aquí, es porque la señal tiene que salir de acá. Si colocamos los ítems acá, es porque la señal sale desde el otro lado. Eso tienen que darse cuenta bien, porque si lo colocamos acá, entonces no se va a calibrar a 2 minutos, sino a 1 minuto en la primera lanzada. Después ya se va a calibrar solo directamente. Acá vamos a sacar los ítems que teníamos aquí, lo vamos a colocar nuevamente por aquí. Perfecto, entonces esto está calibrado a 30 segundos. Y acá 2, entonces se va a multiplicar por 2 y va a ser 2 minutos exactamente. Bien, ahora simplemente le vamos a dar caña para que se encienda y ustedes van a ver la magia en 2 minutos exactamente. Si en caso de que la granja sea 100% eficiente, ahí como verán, acaba de activarse. En caso de que la granja sea 100% eficiente, en cada 2 minutos y nos da 16 de wheat, contando de que tenemos en una hora 60 minutos, lo dimos en 30. Bueno, ahí tienen el resultado de la cantidad total de las wheat que se van a hacer en total. Muy bien, gente, espero que les haya gustado mucho estos tutoriales de Super Farm. Bueno, por aquí ya dando el despido total, acá tenemos la granja de en sí. Para mí es la más eficiente, la granja automática, ya que nos permite simplemente con una palanca prendida o apagado farmear a como nosotros nos guste. Tenemos la Nano Farm, que bueno, yo la busqué, ahí ya existe esta Nano Farm, pero optimicé mucho el Bone Meal para que no sea tan costosa en cuanto al saqueo de Bone Meal, porque sin la otra Nano Farm era como que nos gastaba Bone Meal a saco sin parar. Y bueno, acá tenemos también la granja esta automática, que no nos gasta absolutamente nada, pero es una granja un poco deficiente porque se activa cada hora y no es tan, no nos da tanto, digamos. La diferencia de esta granja, la Nano Farm y la otra, es que bueno, en la Nano Farm tenemos que estar todo el tiempo encima de la granja, en cambio en esta no. Así que bueno, si ven algún problema o algún fallo en este tutorial, lo pueden dejar en los comentarios y yo seguramente lo vea, lo revise, y si veo que la cosa está muy difícil, digamos, en sí, o sea, si el error es muy grande, lo corrija nuevamente. También, bueno, pueden compartir este video para que otros más vean estos tipos de tutoriales, y creo que me parece muy buena la granja estas de Nano Farm, que son en la 1.8. Y son granjas automáticas totalmente de bone meal, de patatas y de zanahorias. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado mucho estos tutoriales. Dejen ese like, ese favorito. Y suscríbanse si ven, es la primera vez que ven uno de estos mis videos. No solamente subo tutoriales, también subo series survival y otro tipo de juegos, no solamente Minecraft. Y seguramente dentro de poco vamos a empezar a subir otro tipo de juegos más. Una última cosa, bueno, si llegamos a los 10 likes con este video, vamos a subir la próxima... el próximo tutorial. ¿Por qué? Porque bueno, simplemente una es para incentivar a que me dejen like, y otra es para ver si a ustedes también les gustan este tipo de cosas que haga.
Por lo general en otras series no pido likes, pero simplemente en las que me gustaría saber si les gusta o no, pido likes. Así que bueno, gente, nada más, espero que me dejen ese like, ese favorito, y se suscriban al canal para que puedan seguir viendo más. Compartan el video para que otros más lo vean. Y nada más, gente, espero que os haya gustado mucho, se hayan divertido, y ya saben, pueden revisar ahí en los primeros minutos, exactamente todos los minutos, para que puedan ver el tutorial en el momento que ustedes quieran, sin simplemente saltándose las cosas que tal vez no les importe. Así que nada más, gente, like favorito, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. No se olviden de hacer deporte. Chau chau.